vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de unidad de todos los hombres. Da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre. Por eso, Señor, te enaltece en el cielo y la tierra, y todos nosotros unidos en la iglesia proclamamos el himno de gloria. Recordando el acontecimiento que hemos vivido, quiero invitar que firme en primer lugar nuestro querido Luis Abilio Sebastiani Aguirre, arzobispo emérito de Ayacucho. Los aplausos los guardamos al final. Los aplausos para el final. También firme el acta, Monseñor Isidro Barrio, obispo de Huancavelica, nuestro vecino y sufragáneo. Monseñor Juan Carlos Vera, es obispo castrense del Perú, pero también administrador apostólico de la prelatura de Carabelí. Tiene las tres provincias del sur de Ayacucho. Hace 400 años, el Papa Pablo V nos hizo diócesis. Dependíamos del Cusco. Qué bonito que esté nuestro arzobispo del Cusco, Monseñor Richard Alarcón. Desde Chuquibambilla, donde tiene las provincias más pobres de la patria, está Monseñor Domenico Berni, hijo de la Orden de San Agustín, el primer obispo de Ayacucho, fue agustino como él, Agustín de Carvajal, y es el decano de los obispos del Perú. ¿Cuántos años de servicio entre nuestros santos? Invito también a Monseñor Gilbert Gómez, mi vecino. Yo hasta el río Pampa soy de Ayacucho, ya después soy de Abancay. Pero este año vamos en peregrinación el 8 de septiembre a Cocharca. Ahí nos va a esperar, Monseñor. Cuando nos reunimos los obispos, somos compañeros de pupitre, Monseñor Gilbert y Monseñor Antonio Santarciero, obispo de Huacho.
Así que siempre estamos muy unidos. Invita a Monseñor Jorge Izaguirre, obispo de Chuquibamba, un médico que está un poco lejos, pero ha querido estar con nosotros. También tenemos un buen vecino al BRAE, Monseñor Gerardo Cerdín, es el vicario apostólico de San Ramón. Buen vecino. Monseñor Arturo Colga es de los últimos obispos, auxiliar de Ayacucho Chosica. Hay un guamanguino que le han dado buen trabajo, el padre Felipe Ochante, de la parroquia de Santana, es el administrador diocesano de Tarma. Está cuidando esa querida iglesia. También nos ha acompañado en estos días un gran colaborador del episcopado, el padre Guillermo Inca Perea, secretario adjunto de nuestra conferencia episcopal. De Arquidiócesis de Ayacucho. En esta oportunidad, esta ceremonia ha estado presidida por el arzobispo de Ayacucho. Sí, bueno, Ayacucho, como sabemos, es un pueblo católico. Estamos contentos, nos sentimos emocionados de celebrar hoy día junto con otros obispos, nuestro obispo emérito también que ha venido, Monseñor Salvador, todo el pueblo. Estamos contentos, es una fecha muy importante para Ayacucho. Yo creo que Ayacucho es una ciudad católica. Estamos presentes aquí las autoridades para pues festejar estos 50 años de la arquidiócesis y siempre pues augurando que haya paz en toda la región de Ayacucho. En realidad la iglesia ayacuchana peregrina está de jubileo y cumplimos pues 50 años de arquidiócesis. Saludo con todo mi cariño al pueblo ayacuchano y que no sean 50 años, sino que sea siempre una eternidad donde podamos vivir en paz y como dice el Salvador de la paz. Son 50 años de historia
son 50 años de evangelización, son 50 años de vida. Por lo tanto, les felicito no solamente al arzobispo actual, el señor Salvador Piñeiro, sino a todo el pueblo de Ayacucho, conocido en todo el Perú por su religiosidad. Y esta mañana he admirado los lindos retablos de la catedral, que son un testimonio de la fe y de la devoción de los ayacuchanos. Un saludo grande.